hablamos de recetas que llegaron, pensamos que fue años atrás. Siempre nos quedamos como en nuestros abuelos inmigrantes. Y ahora en el mundo se ha vuelto a dar mucho el tema de la emigración e inmigración. Capaz que en Uruguay antes habíamos vivido la EMI y ahora estamos viviendo la inmigración. Y eso trae como una riqueza gastronómica que es increíble, que siempre se vio como en las ciudades grandes cuando se empiezan a formar como los distintos barrios. Y acá, en una forma menor, se empezó a ver mucho con los gustos, con los sabores. Ahora sí, ¿hacia dónde como vas? Los restaurantitos. Ahora sí, ¿hacia dónde vas? Te estoy hablando, por ejemplo. Por ejemplo. No te puedo llevar a Venezuela porque no me da la nafta. Pero tenemos lindos rincones de Venezuela acá. Exactamente. Increíblemente. 5 años atrás en Uruguay hablabas de una arepa y decías, ¿what? Y ahora se puede comer arepas, se pueden pedir arepas por delivery. Hay restaurantes alucinantes donde se puede comer arepa y es justamente el inmigrante que lo conecta más con su raíz, con poder tener un poquito de su país, es prepararse un plato de la comida que comen en casa. Arepas. Muchos venezolanos que se han venido a vivir a Uruguay están preparando sus arepas, lo han tomado como forma de trabajo, tener sus puestos, hay mucho interés porque además es una comida que... De repente, a diferencia de una mexicana que capaz que la gente le asusta el chile enseguida, la venezolana tiene maíz, tiene carne, tiene pollo. Tiene lo que vos quieras, lo que cada corazón le quiera poner. Es como muy, muy parecida a nuestro paladar, ¿no? Es muy parecido a nuestro paladar, tiene muchos puntos de encuentro para saber. Por ejemplo, tiene punto de encuentro con la torta frita de cierta manera. Exacto, en su manera. Nosotros, bueno, se llama torta frita, pero la arepa te da saber. Es tan versátil como para hacerla. Originalmente es a la plancha. Originalmente se hace a la plancha porque de hecho los indígenas, esto después lo vamos a ir desarrollando un poco más. Claro. Pero bueno, su manera es a la plancha, antes era en barro, pero es así, así se ya. Después pasó sus variantes fritas también. Tiene su versión frita que es un poco más power. Está también un poco como dividida y en base al país puedes encontrar las versiones distintas. Yo, antes de conocer la arepa venezolana, que la conocí en Uruguay porque no he ido nunca a Venezuela, sé que yo es hermoso. Las conocí en Colombia. Las conocí en Colombia. Y tenés el que te discute, no, es colombiana, no es venezolana. Hoy vamos a preparar la versión auténtica venezolana. Tenemos una receta que nos pasaron amigos venezolanos que trabajan acá en el mercado. Y lo mejor es que con tanto movimiento, hoy en día puedes encontrar los ingredientes. Totalmente. Así que... Que no lleva muchos, además. Pero no, hay uno que es clave y que si no lo tenés, tú marchás. Voy a comprar harina de maíz que no es la misma de la polenta. Tiene otra fineza en su molienda y por eso tenés que pedir harina que sea propiamente para las arepas y si es venezolano mucho mejor. Yo voy a comprar la harina y a vos te encargo que vayas calentando la plancha porque vamos a usar la plancha. No la vamos a hacer el aceite en frito porque es más... Muy pocho. No, muy pocho. Lo vamos a usar a la plancha como, bueno, lo más tradicional. ¿Y te gusta el pollo? Y me gusta el pollo. Así que el pollo ya quedó cocinando, se lo tenés que desmenuzar. Desmenuzado, sí, todo en hilacho. Excelente. Voy para la harina y nos encontramos en la cocina. Nos vemos ahí. Vamos arriba. Nos vemos. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Harina de maíz, venezolana. Exacto. La posta. ¿Tenés muchos venezolanos que vienen acá a comprarla? Sí, todo el tiempo. Bien. Original. Y de repente en casa se preguntarán por qué esta y no una polenta, una harina de maíz que nosotros usamos para la polenta. Hay muchos tipos de maíz. Nosotros usamos el maíz dulce, que vendría a ser el que con el que cocinamos un montón de preparaciones y con el que se hace la harina secada para hacer polenta. Acá es un maíz mucho más blanco con el que se hacen las arepas. De repente, si han comido alguna vez ceviche peruano, han visto un grano más gordote, mucho más pálido, diferente. Simplemente una variedad más, otro tipo de maíz. Y por eso es importante, si lo ves acá en cámara, viste que es diferente el color. Y es mucho más gordote el grano. Comer arepas es una muy buena, es una muy buena versión de plato para celíacos, para gente que no puede comer trigo, centeno, cebada. Así que es una muy buena versión. Se puede rellenar con infinitas cantidades de rellenos. Hoy vamos a usar las clásicas con pollo, con queso fresco. Así que creo que en casa seguramente tienen muchas ganas de probar esta receta. Así que nos vamos. Voy a llevar un par.
y me voy a la cocina. Como te había prometido, con la plancha bien caliente y te veo luchando con unos limones. Exprimiendo limones, vos tranquilo con la plancha que yo estoy acá preparando, ¿sabes qué? ¿Qué estás preparando? El papelón. ¿El papelón? El papelón. Qué divertido esto, que vamos a... Yo no lo conozco. ¿Tú lo has probado ya? No lo he probado, pero tenemos la suerte, como hablábamos hace un rato, de tener nuevos amigos venezolanos en la vuelta, ¿eh? Que de repente antes era como más difícil. Sí, más difícil. Encontrar la información verdadera, la información posta. Así que nos pasaron esta receta y también nos trajeron un ingrediente que quiero que lo muestres, quiero que lo pruebes. Esto lo mirá, voy a ir allá, permiso. Voy a ir acá, lo voy a mostrar a vos, ahí. ¿Lo tenés, papá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para ustedes? No es un Ricardito, por las dudas. Azúcar. Es azúcar de panela. Azúcar es de panela. En el estado más puro que uno pueda conseguirla. Y justamente, todos los países centroamericanos son riquísimos en caña de azúcar, riquísimos en estos ingredientes. Wow. Y tener el ingrediente de verdad para elaborar hoy nuestro papelón. No, esto es increíble. La verdad, yo nunca lo había visto. Está Supongo muy que bueno. En casa tampoco. Así que... Vos, ya vamos a empezar preparando el papelón. Vamos a lo primero, riquísimo. La verdad que es un, no es súper dulce, es como especiado. Es tiene más algo meloso. Terroso, meloso. ¿No? Sí, está es más meloso y si te... A ver, sería como si uno tiene que pensar en algo parecido a lo que nosotros tenemos, es más cercano al azúcar rubio que al azúcar blanco, claramente porque es un azúcar en estado menos refinado y eso es lo que está bueno. En casa, acá en Uruguay, es muy fácil encontrar hoy en día azúcar rubio en el mercado. Entonces, siempre pensá que cuanto menos refinado es más puro y conserva más las propiedades. Por eso el azúcar rubio, igual que el arroz integral, si uno quiere pensar en un grano que se va como desmoronando de capas para llegar a... En el caso del arroz blanco, el azúcar blanco, todas esas capas de las que se desprende son nutrientes que se no perdés. Perdiendo. Así que mucho más parecido a la miel. Y el papelón es una suerte de limonada que se hace con agua, con la panela que se disuelve primero en agua caliente y luego se le agrega agua fría. Acá ya tenemos, voy a apagar mucho porque limón, ya tenemos. Mucha power. Bien de bien. Agua caliente que la vamos a dejar entibiarse. Sí. Plancha caliente. Perfecto, plancha caliente. Tengo acá la harina de maíz, que por suerte hoy en día me fascina todo lo que está pasando en Uruguay en cuanto a ingredientes. Yo, vos sabés, vengo de familia en que papá es chileno, mamá es española, entonces siempre fue como una suerte de mezcla de gastronomías. Y antiguamente uno decía, bueno, necesitas el ingrediente, es imposible encontrarlo. Obviamente, ya sabes, recurríamos al tráfico en casa. Ni que hablar, como siempre, sí, como siempre. Quien venía, es más, cuando nos casamos con Capote, el invitado que venía de Chile tenía que traer 4 botellas de pisco o que no viniera. Brillante. Ni uno ni dos. Perfecto, claro. 4. Pero bueno, hoy en día se encuentran los ingredientes entonces. Esta harina de maíz blanco, que capaz que tú, que viste antes el paquete, ahora quiero que veas la fineza y lo blanca que es para que entiendas la diferencia con respecto a la polenta. ¿Por qué si lo haces con polenta no va a quedar igual? ¿Por qué? Porque es otro ingrediente, es otro maíz. Otro proceso. Es la misma planta, pero otra variedad. Es como si dijeras manzana verde y manzana roja. Son gustos distintos. Entonces, harina blanca de maíz para empezar a hacer las arepas. Yo arranco con la masa, vos arrancás con el relleno. Yo arranco con el relleno. Y te voy a cortar. ¿Y qué es esto de pepiado? Perfecto, vamos a hacer lo que me estabas contando, justamente una de las variedades más populares, ¿no? En Venezuela. Es una de las más populares. El relleno más popular. Es popular, no es tan antiguo, no o sea, es antiguo. Tiene unos 40, 50 años la receta. Es como si dijeras, chivito, ¿cuál es nuestro más popular? El chivito canadiense. Hay versiones, hay de pollo, hay con picle, hay con aceituna, pero siempre hay uno que es el postalina. El postalina, exactamente. Bueno, y este, en verdad, ¿por qué no es tu papá, tan...? Tu papá tiene cara de que le va a gustar la arepa, ¿eh? Sí, porque ya no. Medio como que se le hace agua a la boca, así que me encanta. La arepa para la mí... La primera va a ser para usted. Además de, bien, muy amable.
La arepa, además, algo de lo que tiene, más allá que ahora vamos a contar sobre el relleno, me parece algo muy interesante, que es una comida muy democrática, porque la arepa en Venezuela es para todos, la come tanto el rico como el pobre, es el pan de Venezuela. El maíz es el ingrediente base. Es el ingrediente, y la arepa acompaña a todas las clases sociales, acompaña a todo el mundo, no hace distinciones, se hace muy fácil, viene de... Como ahora vamos a dar una variante que es relativamente nueva, por decir algo, es más contemporánea porque está vinculada a un certamen de belleza, ¿no? Exactamente. No, bueno, pasa que Venezuela tiene toda esta industria de las Miss Universo, de las mujeres más bellas, de las mujeres curvilíneas, ¿no? Claro, bueno. Pero la arepa en verdad viene de los indígenas, después justamente con la colonización fue teniendo sus variantes y los rellenos obviamente fueron teniendo tintes mucho más europeos. Quienes cosechaban el maíz. Quienes cosechaban el maíz, que lo hacían en una, como en una bandeja de barro que se llamaba arepo también. Esa es una de las tantas historias, porque sabes que hay muchas historias de dónde viene el nombre arepa. ¿Ah, sí? Sí, de bien. Después estaba vinculado con el lenguaje, un montón. Yo la que me pareció que se adaptaba más, la que elegí, la que me gustó. A ver, contame. Es el arepo, en verdad. Porque ahora vamos a hacer esto, la forma más tradicional, que es como una plancha caliente. Antes se hacía con una plancha de barro, hacían los indígenas, con el maíz, se hacían bolitas, se aplastaban en el barro bien caliente y así se empezaba a hacer el pan. Después vinieron todas las variaciones con los rellenos y bla, 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 y fritas. Pero lo básico era el pan. Con pan, huevo. Acompañar. Y este relleno que vamos a hacer se llama... Reina Pepiada. Reina Pepiada. Está bueno tener en cuenta porque Reina tenemos Pepiada. Amigos colombianos, salvadoreños, ecuatorianos muy bien. Que nos están mirando. Ni que hablar. Es lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones. Recetas que nacen mucho antes que nacieran las divisiones geográficas de los países. Por lo tanto, muchas recetas cuando las ubicamos en el mapa geográfico son más locales, más regionales que geográficamente de un país. Después, cada país se la va quedando y le va agregando cositas y va a hacer su propia receta. Bien aclarado. Pero aclaramos porque capaz que otro día podemos usar, por ejemplo, yo la primera vez que comí arepas fue en Colombia, tengo muchos amigos colombianos, y fue la arepa de huevo. Con la que no es arepa también. De huevo, es arepa de huevo. Arepa de huevo. Y yo encanta. La comí acompañada y venía una bandeja paisa, clásico. De Bogotá. No. ¿De Bogotá? No es de Bogotá. Ah, es de Medellín. De Medellín. Es de Medellín, es verdad. Como tú sos la capital, ¿ah? No, de Bogotá sería digo, la cachaca, la es verdad. La cachaca, claro. Porque son los paisas, los de Medellín. Es se muy digan rica, paisa. Tiene de todo. Es muy rico, sí. ¿Y qué hablamos? Bueno, con otros programas hemos estado justamente hablando de agregarle de repente toda esta parte tropical, de agregarle frutos, ¿no? Como banana, guayabos, duraznos, cosas a de repente un guisado. Que algo que acá el uruguayo como que... ¿No? Te diría una banana en un guiso, diría. Hay que probar. Qué cosa rara, pero queda delicioso. Bueno, yo voy a arrancar entonces con este relleno, que este relleno, la reina pepiada. ¿Cómo me gusta? Te la cuento qué pepiada. Vas a hacer con la reina pepiada. Tráete un bolsito. Voy a traerme un bolsito, voy a cortar cebollita. Y vamos a hacer un relleno que va a llevar pollo desmenuzado, que va a llevar paltita, que va a llevar cebollita y que va a llevar una vedette que hiciste hoy. Que una ya cuando te vi, hice ya hoy, dije, una ya dije, casera. Tipo es crán. Este tipo es crán. Y la mayonesita casera hicimos, en verdad, te retomo, lo que hicimos con la mayonesa casera fue hervir un huevo, lo pusimos en agua fría y sí. Después de más o menos 3 minutos, que apenas empieza a romper hervor, lo apagamos el fuego. Como un huevo pasado por agua. Más o menos eso para pasteurizarlo, hicimos una mayonesa, directamente se le pone un huevo, más o menos unos 200 centímetros cúbicos de aceite. Eso siempre es a ojo, hay que tirarle en forma de chorrito, despacito, hirviendo, a gusto de uno. Para mí, para este caso, la quería un poquitito más líquida, no la quería tan espesota, en verdad. Pero bueno, esto fue como la hice yo, la hice a mi gusto. ¿Y te aseguras de eso, que bueno, de esta nueva era en la que consumir huevo crudo no es tan recomendado? Entonces lo que hiciste fue una pasteurización rápida. Una pasteurización rápida, por lo menos, para asegurarnos el éxito. Me parece buenísimo. No hay como la mayonesa casera, no hay uruguayo que no recuerde algún momento hermoso de la infancia cuando piensa en mayonesa casera. Así que divino. Vamos a usar entonces para la reina pepiada. Para la reina pepiada, que no terminamos de contar la historia, en verdad, de esta reina, que es una Miss Universo.
Yo tengo que chequear todos los datos contigo, ¿está? ¿Me vas a ir ayudando? ¿Me vas a ayudar? Vamos a primero mandar mis primeras arepas a la plancha, ¿te parece? Dale, sí, dale. Voy a ir picando. Tengo esta arepita acá que quiero que las vayan viendo. La masa parece que fuera muy compleja, por eso siempre que trabajen con masas en casa, no hay otro barómetro que tocarlas, que manipularlas, que animarse. Bien. Voy a ponerle un poquito de manteca, ¿verdad? Bien calentita la tenías la plancha. Claro. Clave, fundamental. Exactamente. Fundamental. Sí, es como para hacer un rellenito. Un rellenito, jugá, una cosita. Igual. Muy bien. Vos jugá con hacerlo un poquito más grande, un poquito más. Arepita, mandé la primera, ¿eh? Masa, parece que fuera difícil, tiene una textura, si querés, parecida a un puré espeso. Entonces, bolita. Vas a ver que la mano sola se va desprendiendo de la masa. Si ves que se te pega mucho, te mojás apenitas la mano con un poquito de agua. Y ahí lo que arrancás a hacer es formarla con la mano de manera que se vaya aplastando. Más ancha o más fina, eso también va un poquito en gusto del consumidor. Bien. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que se va, en este caso, la arepa reina pepeada, la vamos a rellenar. Entonces no la quiero muy fina porque la tengo que abrir al medio para poner el rellenito que está haciendo Pablo. La misma lógica de un pan de pita, ¿no? Exactamente. Y la diferencia con nuestra torta frita. Qué bueno, ya ha evolucionado. Ahí he visto tortas fritas rellenas, tortas fritas con esto, con lo otro. ¿Sos de la torta frita rellena? Soy de la torta frita rellena. Yo soy media clásica en ese sentido. Sí, no soy de la torta frita rellena. Me voy a expresar a retractar. Mejor. Me voy a retractar. Sí. Me gusta mucho, es mi debilidad. Una vez tuvimos una charla nosotros, off the record, sobre empanadas y las mejores empanadas que has comido. Sí. He comido muy buenas empanadas, pero tengo una debilidad por la empanada de feria hecha con masa de torta frita frita ahí en el momento. Tengo una debilidad. ¿Empanada hecha con masa de torta frita? ¿Es un descubrimiento para vos? Ah, no. O sea, conozco la masa hecha con un poco de grasa para el pastelito y frito en grasa. Perdón. Pero masa de torta frita es un asesino. Perdón, soy un asesino. Sí, soy un asesino como el Gucci, soy un asesino del sabor. Pero es una debilidad que tengo. Ojo que te va a comer una. Y frita después, claramente, ¿no? Frita obviamente. En grasa. Se hace en grasa, se frita en grasa. ¿De qué? No, rellena de carne, rellena de jamón y queso. Porque la, en la feria de carne. Es muy claro. Sí, bueno, jugos, todo. No, es una bomba. Qué buen la tema. Verdad. Aterciopelados, ¿no? Muy bien. Hace mucho tiempo que escuchaba este tema. Una cra. No me acuerdo cómo se llamaba la cantante, en verdad. Andrea, creo que se llamaba Andrea. ¿Cómo ves? Una cra. ¿Cómo ves la primera? Mirá qué buena pinta. Andrea Echeverri, claro. Acá me dicen en el. La cucaracha. Una mujer con un look muy exótico, que siempre me gustó mucho. Ah, va, y Héctor Butrago, perfecto. Sí, Ana grabó con unos grandes colegas. Músicas colombianas por export, tipo años 90, porque es mucho más común. Sí, encontrarte, bueno, desde Shakira, desde Carlos Vivas, de... Bueno, esto nosotros lo vimos, somos la generación de MTV, cuando MTV exacto, pasaba música. Exacto. Somos de esa generación. Y bueno, Toche Pelado pasaba, de repente era una banda alternativa que igual nos si nos mucho. Está mirando un venezolano, Perea, te tengo que decir que estamos en Colombia y tenemos que volver a Venezuela. Bueno. Si no, entre la arepa. Es como argentino, uruguay con el chivito, con el claro, chivito. Bueno, pero yo les mandás una cosa y no, cuando son de un lado, son de un lado. No, ves qué bueno, que. Pegué esa gira, mirá, pegó la girada, no Pereda. Sí, por eso quiero que me cuentes. Yo tampoco, no me dejes sacar regalado. No, no, tampoco. No soy una enciclopedia, la verdad. Acá estoy aprendiendo. ¿Por qué me gusta este programa? Porque además de cocinar, nos vamos con buena música. No hablamos de eso la otra vez. Exactamente. ¿No? Pensé nos que ibas a decir lo primero música. Que porque cocinabas conmigo. Mantequita siempre en la plancha. Con papel, no se me quemen. Y seguimos. Quien hace arepas tiene que mandar uno, humo. otro. Tan linda. Siempre esa, la vas aplastando desde el centro y hacia afuera. Y una vez que ves que más o menos está de la altura que querés, ya de lo único que te ocupás es que quede redondita. Me voy con un poquito más de manteca y se viene la segunda tanda de arepas. La mantequita para que dore. Porque siempre lo más recomendable es hacerlo en sartén o chapa antiadherente.
De aromas, ¿eh? Aroma mantequita. Estas están muy bien, estas paltitas, ¿eh? Están justitas, están Palta preciosas. Madura en cubitos. Sí. Esta es mi manera, no sé cómo, pero yo, mi manera con la cuchara me sale así. Pi. Divino. ¿Te voy a tirar un pique? Pasame otro antes pique. ¿Antes de pasarle la cuchara? Sí. Pasar el cuchillito tipo en tate. Ay, salía espectacular. Y después sacás y ya sacás en cubitos. Lo vamos a hacer, acabo esa de es linda. Algo bueno, mirá, bien. Entonces, mirá, te pongo el tachito uno, y dos, ya caen ahí. Tres. Es más que un tatetí, es un... Qué buen pique. Múltiple tatetí. Y bueno, y para que no se ponga negra, ¿tenés algún otro pique además de ponerle el carozo a veces a la mezcla? Como cuando haces un guacamole. Bueno, o está, eso, está el mito y después está la ciencia, ¿no? Mirá, ahí cae, claro. Está, yo sé, el popular. Agua caliente, limón, jugo de limón. Jugo de limón, evita la oxidación. El mito es dejarle el carozo claro. A la palta, al guacamole, al pico de gallo, al producto que sea, dejarle el carozo en contacto con la palta hasta último momento. No olvidarte de sacarlo, porque si lo servís en casa, te olvidás de avisar que está el carozo y claro. Algún invitado. Está bien, perfecto. Eso no va a estar muy feliz. Pero hay mito y hay realidad. Yo las hago las dos en casa. Hacé las dos y te rinden las dos. Me rinden las dos. El carozo me encanta hacerla. El carozo me encanta. Siempre que viene alguien como que tira en casa, pero me encanta. Bueno, mucha receta chilena con guacamole, con aguacate, con palta. Se empezó a consumir. Todavía no es altamente consumida. De a poquito ha ingresado mucho más en el mercado, pero... Sí, ya no yo todavía sigo. Claro, no es, ahí va. Antiguamente no se encontraba la palta Hass, que es la más recomendada para cocinar. Y uno recurría, de nuevo, los torres traficantes de comida, recurrías a las casas del Prado, a las casonas del Prado que tenían el árbol de la palta y no sabían consumirla y no las consumían. Entonces agradecían que vos fueras a buscarla porque los paltones muy grandes, cuando caen al piso, liberan muchos ácidos grasos, mucha grasa, que no es agradable para quien tiene que limpiar un piso. Entonces, la gente de las casonas del Prado que tenía paltas, agradecían a la familia Torres que íbamos a buscar sus faltitas. La familia Torres, ¿cómo aparece esa familia? Personajes. Unos cras, ¿eh? Que no son gente copada, no la verdad. ¿Viste antes? ¿Hace cuánto? No, por eso. Pero yo también, yo llegué medio tarde. O sea, no. ¿Palta? No era una cosa que consumieran, ¿no? Y de hecho, ¿vos sos de la palta? Bien. Estamos enfocando. ¿Cómo la ve usted? ¿Se tienta? Ahí mueve la cámara. ¿Se tienta? ¿Sí? ¿Se tienta o no? ¿Te están diciendo? ¿A él le ¿sí? tienta? ¿Sabés lo que tienta? Esa historia que arrancaste a contar sobre la Miss Universo. ¡Ay, que no terminé! Quiere terminar, quiere enroscar la historia y comprender. ¿Qué pasó? ¿Ella con la dijo? Miss ¿cómo fue? ¿Ella dijo en el concurso? ¿Habló de la arepa? ¡No! Ah, ya me habías dicho, en verdad. En realidad. Pasó que hubo una Miss Universo que, bueno, para variar, ganó una Miss Venezuela que ganó Miss Universo. Entonces. De Venezuela que saca una Miss Universo. Qué extraño, ¿no? ¿Te parece? Entonces, bueno, en su ciudad, en Caracas, su ciudad natal, de alguna manera, muchos restaurantes, muchas tiendas quisieron agasajarla, recibirla, celebrarla. Ahí va. Entonces hicieron esta reina pepeada como en honor a ella, como la reina de Caruso, pepeada. Como una forma de decir. Ahí va. Y quedó. Y ahí quedó, la reina pepeada que lleva. ¿Te voy a buscar un bolsito grande? Sí. Así combiná. Tenemos este pollito que ya lo hicimos previamente, en verdad lo que hicimos fue... ¿Cómo lo hiciste? Lo que hicimos sencillamente lo hervimos en agua con sal durante... Para que no quede muy seco, lo podemos hacer al horno o algo, pero bueno, en este caso lo queríamos un poco más húmedo, por eso lo hervimos. También tenemos otra opción muchas veces, por ejemplo, si se va a hacer a la parrilla, podés tener una opción que no es muy conocida, que es agarrar las pechugas y tenerlas en agua con sal durante 12 horas previas. Eso te asegura que queden un poquito más jugosas y que no queden tan sequeiras a la parrilla. Perfecto. ¿Te gustó ese piquecito? Me encanta y se ve que queda su jugo que va a estar como bien hidratadita a la hora de combinarla. Porque acordate que el maíz igual es bastante seco. Sí, claro. O sea, un relleno siempre es como un pan. Siempre el relleno tiene que aportar la humedad que el pan no tiene en el caso de este, las arepas. Así que vamos a combinar y vamos a agregarle tu mayonesa casera. Excelente.
Bien. Te digo, yo no soy de comer mayonesa, solo como con descasero. ¿Se junta la gente en el baile acá? Se combina. Si querés, no lo agregues todo el pollo, vas agregando. Está perfecto. Y un dientecito de ajo, un par. Ah, es verdad. Un par de dientecitos de ajo. Yo ya estoy acá con mi fábrica de arepas. Porque hay que hacer bastantes y hay que tratar de hacerlas antes, cosas después. Poderte ir con el. Bien. Con el papelón o con un roncito también, ¿no? Con el papelón, qué grande. Y ya disfrutar. Un buen roncito, una cervecita polar de Venezuela. ¿Viste que yo? Siempre va a haber cerveza para siempre. De marcas de birra. No, soy lo peor. La verdad que soy la pesadilla del sommelier. ¿Vos sos sommelier? Yo soy sommelier. Sí, soy tu pesadilla. O también como... Hola, tengo tal vino. No, tráeme una cerveza. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, hay cosas que no puedo. Cada cual con sus gustos. Cada cual con sus gustos. Y vos sabés que yo soy bastante defensora de la anarquía del maridaje. Sí, claro. Finalmente, en estos si te tiempos, gusta, te gusta. En estos tiempos es verdad. ¿Un poquito de papelito acá? ¿Cómo no? Viste que la manteca la agrego solo lo que pida la sartén, pero no. No que se me enchumbe. Más siendo una sartén antiadherente. Muchas gracias. Ahí estamos. Ahí va. ¿Lo qué, Pereda? Ah, un roncito me dicen acá por la cucaracha, que del único que opinan es de alcohol, obviamente, ¿no? De nuevo, ¿no? Por la caña de azúcar, vez más, ¿no? Por la el caña roncito. Bueno, y también la cerveza se consume mucho porque son lugares donde hace mucho calor. Vos fíjate que si trabajáramos en este momento en Venezuela, todas las personas que están trabajando con nosotros tendrían habilitado tomarse la birrita y venir a trabajar, porque es como lo único que te saca el calor. Una acá hay varios festejando, varios pidiendo ya. Ahí atrás sería reposeras y heladeritas. Era de hielo y cervecitas. Festejando. Te voy a picar dos dientitos de ajo, ¿querés? Varios pidiendo pasantías ya en el canal venezolano. Voy a sacar esto acá. ¿Dos dientes de ajo? Dos dientes de ajo. Que se sienta el ajo. Muy bien. Hoy receta no beso. O los dos. ¿No? O todos o... Bueno. Me voy a cambiar de fuego. Voy a picar acá. Para que esté un poquito más suave. Acuérdense de no arrebatarlas. De dejar que se vayan cocinando. Y venimos muy bien. No hay nada que me guste más que este tipo de mezclitas. Yo le agregaría limón, oliva y me lo comería ya. Sí, claro. Ya está pronto. Con pancito o algo. Divino. Muy linda cortadita la cebolla. Sí, salió bien. Está preciosa. Y ¿sabes qué? Le voy a agregar un touch de limón. Ah, perfecto. Ya lo tenés. El que tengo acá para el papelón, un poquito. Para hacer que la palta se mantenga bien linda y que nuestras reinas pepeadas, como buenas reinas de belleza. Reina de belleza, reina pepeada. Esto como decimos bien. Estás ahí. ¿Querés que te tenga así, le agregas el ajito? Ah, sí, claro. Pensé que si me querías... ¿A como... probar? No. Ya vi que no. No, ya vi que pan, cucharita... ¿Dónde hay pan? De vuelta. Ya vi que siempre cucharita pan. Con vos no, voy. Pan. Bien. Divino. No me digas sick que boy, Pereda, sick boy. ¿Venezolano? Pereda, sick boy, por favor, en la cucaracha. ¿En qué estoy acá? Comentame. Apache, ¿venezolano? ¿Colombiano? Siempre estamos ahí pegando. Van a armar lío. Pero, no, bueno, por eso, porque en verdad... Sick Boy, Alito Pereda, agarró la arepa como lo que dijiste hoy. Parte de Colombia, Panamá. Regional, Venezuela, totalmente. La agarró como regional. Así que la música también es regional. Bien. ¿Vamos con ese relleno? Sí, estamos ahí, vamos arriba. Y te limpio acá la mesada para empezar a rellenar nuestras reinas pepeadas. Vamos a poner. Ponemos el pollito acá, no lo vamos a poner todo, pues es una locura. Andá agregando de la cantidad y vos vas viendo cómo te gustaría comer tu primera arepa. Dale, perfecto. Tu primera arepa venezolana, pues comiste. Yo ya colombiana. Comí colombiana. Bien, bien, bien. Pero no la comí rellena, la comí, como te digo, como pan, acompañando una bandeja paisa. Ahí vamos a estar bien. Bueno, a ver, que se vayan conociendo. Nos saludando. Ahora vamos a rectificar. Tenemos sal, un poquito de sal. Estén ahí en salera. ¿Dónde? ¡Sal! Te las voy a ir abriendo. Bien.
siempre hay un poquito de rock and roll para el pobre Mota. Y se abre como si fuera la pita, dejando un bordecito unido, ¿sí? Esto me suena demasiado. Voy a buscar mi mayonesa. Panamá, bien, claro. Van Halen, Panamá. ¿No es que tenemos un DJ increíble? Tremendo. Que no puede poner de Venezuela, pero va todo, está por todo ahí en la vuelta. Este fue de viaje. Está en la vuelta. ¿Me tenés ahí? ¿Me tenés acá? Mayonesita, caseronga, dije, un poquito más líquida la quería, en verdad. Ella con un poquito de oliva, con aceite de girasol, un poquito de pimienta, limón y medio dientito de ajo. Por eso no le puse dos a este. Le puse uno porque la mayonesita porque ya le tenía puse el gustito ajo, ahí. También. ¿Ah? Entonces, mira, yo la arepa le hago como el pañuelito que se va a abrir igual que la pita, que se va a abrir esperando el relleno. Mira, vamos a admitir un poquito más. ¿Dire? Qué bien. ¿Te muestro la arepa? Dire, estamos con la arepa acá. Ya está la mayonesa, ya fue. Abrí el pañuelito así. Le dejas siempre un lado unidito. Abrís con cuchillo y dejás así como para recibir el relleno. Te las voy dejando acá. ¡Wow! Esto tiene ya una pinta. Es como sano y pocho a la vez, ¿eh? Tiene power. Tiene power. Tiene mucha actitud. La cebollita crocante, crudita, te va a explotar en la boca. Esa grasitud tan agradable que tiene también la palta. Es rica, sana. ¿Qué vamos rellenando entonces? Vamos rellenando. Yo acá tengo como para tres más, cuatro más. Bien, acá voy a andar, voy a buscar una. Para que tomen nota en casa, van a salir aproximadamente unas 12 de las dos tazas de harina de maíz que usamos. Y las dos tazas son siempre taza por dos. Una de harina de maíz por dos de agua. A partir de ahí van multiplicando y hacen su, aproximadamente en el kilo, hay unas cuatro tazas, pero eso es un poco para que... Adiós, ¿cómo le va? ¿Preparó arepas alguna Adiós. Vez? Adiós. ¿Preparó Bienvenida. Arepas alguna vez, señora? ¿Preparó arepas alguna vez? ¿Sí? ¿Le gustan? Muy bien, ¿con qué las prepara? ¿Con queso, con huevo, con pollo? Ah, la reina pepeada. La reina pepeada. La reina pepeada, que es la que vamos a preparar. Acá. Excelente, una de las nuestras, ¿eh? Se va a quedar para probar. Mira, ya tengo acá el monederito abierto, mira. Monederito abierto para rellenar. Qué bien, hoy tenemos con juez gastronómico. Viste que la reina pepeada es. La reina pepeada. Vivió 8 años en Venezuela, la señora. Ah. Divino. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Un gusto. Ay, se me desarmó, son delicaditas, las tengo que dejar enfriar. Están tibiecitas también. Están tibiecitas. No, a ver si pueden desarmar también un poquito. Poner, viste que ella dijo, la vas a armar como monedito o la vas o a arriba. Armar en el plato con la ensaladita arriba. O sea, es otra opción. Claro, es otra opción. Así como está, pero vamos como a ponerla ahí arriba. Perfecto. Es verdad que está, es bueno también no ponerle, no irse, no ser demasiado pocho con el relleno. Le agregué un poquito de manteca acá a la plancha solo para darle la vuelta. Ahí van quedando las chiquitas presentándose ahí. Yo voy a tener un platito para presentar. Bien, perfecto. Y seguimos armando. ¿Querés armar alguna con quesito también? Armamos con queso, dale, ¿no? Perfecto. Ahí tenemos un queso fontina, un queso fresco, un queso blando, suave, pero más sabroso que una mozzarella o que un dumbo. Perfecto. ¿Qué pinta que tienen estas reinas pepeadas? Cositas. Cerrar un platito acá. Más que tres y mira lo que
Ahora vamos a hacer. Mira lo que es esto. Vos querés que acá. Trabajen, vos querés que terminemos de trabajar y nos saquen. Que usen las manitas. Que usen las manitas ahí. ¿Qué hacemos con tres, papá? ¿Qué hacemos? ¿Qué está? Naranja, naranja. Es para mostrar a la televisión. Después vamos a comer todo. Quédense tranquilos que después vamos a comer todo. Sí, sí, sí. Voy a rozar este quesito y después me encargo y voy armando tutti, ¿eh? Se lo dejo por acá y voy. Sigo con la fábrica de arepas. Perfecto. Este queso ya está, le sacaron la cáscara. Tutti, excelente. El quesito está bueno agregarlo. Mira, acá tengo una que recién saqué. Calentito, entonces, ya. Entonces, te la dejo acá abiertita para que le pongas el queso y con el mismo calor de la masa. Ya está. ¿Te ayudo ahí? Estoy bien. Soy una arepa y recibo de ti este maravilloso queso. Y si ahora me dieras un poco de salsa picante, yo sería muy feliz. Muy feliz. ¿No? Póneme unas gotitas. Permiso. ¿Es mi espesita? Ahí va. Tinging. Esta yo me... Esa para vos, que sos valiente, mucho, para vos. Yo me la como así, mira. Deli. Salsa picante. ¿Querés que te saque una más? Sí, sí, claro, claro. Bien. Sí, sí, sí. Hagamos un quesito más con salsa picante. Divino. Tengo acá, perfecto. La celso, venís, pero... Muy ducha con banca, nosotros. Banca, ¿listo? Banca. A quenchi, quenchi. Ay, cosita. Bien. Fresquita, fresquita. Oh. A mí no, como si estuviéramos tratando. Pa, Kenchi, Kenchi, bueno, dale. Te estás quemando. Kenchi, Kenchi quiere decir te estás quemando. Vamos, ahí, pum. Linda, va. ¿La dejo para vos o va, la dejo va, para allá? No, sí, como tiene que ser. Es que banque, que banque. Ahí va. Divino. Es. Ahí estamos. Ahí va. Aparte, con el mismo calor de la masa, se va a ir ahí derritiendo solita. Entonces. Arepas que marchan, ¿haces un par más? Sí, cómo no. ¿Para la banda? Ya mismo. Acá están, estas están... Y voy a combinar rápidamente los ingredientes del papelón. Muy bien, bien. ¿Sí? Bien ahí. Azúcar excelente. De panela, que la voy a combinar. Con el agua tibia. Para que se vaya solita, lo podía ayudar con una cuchara larga de las de cóctel, pero quiero que veas cómo el azúcar de panela solito se va diluyendo en el agua tibia. Por eso siempre agrego primero el agua tibia. Después voy a incorporar el limón, si fuera necesario agua fría, hielo. Pero primero... Cositas, están tan frescas. ¿Cuál decís que es la que te va a gustar más a vos? ¿Eh? ¿Cuál decís que es la que te va a gustar más a vos? Ay, esta se me rompió. La voy a dejar acá. Ponela arriba, la armás arriba. Ah, muy bien. La armás arriba porque también se usa. Ni te preocupes. También se usa, o sea, tiene eso de abrirla y también tiene eso de usarla tipo torta frita, tipo tortilla mexicana. Excelente, me encantó. O tipo tostón colombiano. Ahí. Bien linda arriba. De palta y de violeta arriba. Vamos a presentar unas así también, como nos dijo la señora. Ah, así armo rapidísimo. Así voy mucho más rápido. ¿Te gustó la otra técnica? Excelente, mirá qué divino. Espectacular. ¿Cómo viene eso? A ver. Divina. ¿Qué está de tu pasito? Todo. Quiero que voy a brindar contigo, ¿no? Venite. Así armamos la mesita. Mira. Esto va a ser para la mesita. Te voy a hacer una decoración en la tuya. ¿Con gotitas? Ah, muy bien. Yo iba a tirar algún. Me cayó un ¡No! Montón. ¡Opa! ¡Qué divino! Ahí va. Sí, porque somos todos muy amigos. ¿Cilantrito? Sí. Perfecto. Cilantrito, reinas pepeadas, arepas con queso.
y papelón, que se está enfriando bien. Nos vamos al corte y ya volvemos para que juntos degustemos estas creaciones venezolanas. Sale. Momento tan esperado, Jimé. ¿Te gustó la arearte esa picante? Sí. ¿Eh? Te estás contagiando, sí, de un camino sin retorno. Sin retorno, es verdad. Siempre he escuchado eso. Te aviso. Eso. Es verdad. Pero bueno, vamos a comenzar ese camino y los vamos a llevar a todos nuestros amigos detrás de cámaras en el camino del picante. Qué pintuna, la verdad, ¿eh? Arepitas. Muchas gracias por estos momentos. Te tengo el papelón listo. Arepillas. Muy bien. Divina. Acuérdense en casa, con queso, reina pepeada, con algún relleno que les haya quedado de algún día que hicieron empanadas o que hicieron una lasaña y les quedó un rellenito. Bueno, se mandan unas arepas que son rápidas, que simplemente se combina agua con harina de maíz, las tiran a la plancha y acompañan en vez de pan. Algo diferente, súper sano, riquísimo. Y que da para lo que queremos hacer nosotros en la cocina, que la gente cocine, que improvise. Que haga los rellenos que tiene, como nos dijo la señora, con lo que tenga en la mano en el Exactamente. Momento. Exactamente. Así que nosotros, solo una dirección y ustedes que caminen solos. Es por ahí. La base de la arepa. Así que bueno, voy a brindar. ¡Papelón! Voy a registrar este momento. ¿Vamos a probar el papelón? ¿Mirá? No es tan dulce. No es tan dulce. Es como el azúcar rubio que no llega a endulzar tanto. No es tan dulce, pero sí, está muy bien, mucho ¿eh? Sabor. También qué rica la limonada. Tono. Qué buen color, además. ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿A y voy a sacar una fotico. Esta me gusta mucho. Esta te gustó. Esta me gusta mucho. Esta te gusta mucho. Tiene un poquito de salsa ahí picantita. Ah, voy. Pará que la música me pone nervioso. Excelente. Pronto. Para el recuerdo. Divino. Una más para el recuerdo. Divina la foto, divinas las arepas. Preparen el papelón, preparenlo con azúcar rubio, con miel, con lo que tengan en casa. Y acuérdense que acá en la vuelta del plato siempre lo que buscamos es que se inspiren a cocinar cosas ricas. Así que nos vemos en el próximo, en la próxima vuelta al plato. Chau, chau. Sape. Cocinen casero.